chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque vean lo que tenemos aquí. Ajá, así es, un mueble completamente vacío para crear la mansión más grande de... Las Bratz. Ya una vez hicimos la mansión más grande en la existencia de Barbie y sentí que era turno de las Bratz. Por acá tenemos muchos cajones llenos de juguetes. Quiero empezar arreglando la parte de abajo que sería la sala y el baño. Acá tenemos cosas para la sala y tenemos muchas opciones. Tenemos diferentes sillones. Tenemos que elegir el más bonito, obviamente. Ya tengo unos cuantos sillones ahí elegidos y ando buscando los que pueda para ver cuáles lucen mejor con la sala. Acá encontré otro, vean qué bonito. Ok, me gustaron este set así. También me gustó este otro set así. ¿Cuál se ve mejor? Ok, voy a tener que poner esto primero para ver cuál se vería mejor. Ok, ya probé eso. Déjame probar cómo se ven los otros. Ok, esto así. No me gusta, no. Ok, creo que me voy a quedar con estos. Voy a poner uno por acá, el otro por acá, la sillita por ahí. Yo sé, se ve bien simple, no me gusta. Vamos a buscar aquí como un tipo chimenea o algo. Tengo unas cuantas. Este es el que más me gusta. Vean, es blanco y siento que va a lucir perfecto. A ver... sí está bien pequeño, pero bueno. Ok, quiero ver algo. Tengo este mueblecito por acá. Sí, es para el detergente, pero quiero ver cómo se vería si pongo dos muebles ahí blancos, uno de este lado y otro de este. Me gusta. Y como no tengo muebles blancos, tendremos que hacer unas cuantas manualidades. Con un poco de foamy. Vamos. ¡Pum! Ya tenemos muebles. Vean, aquí los hice. Vamos a ver cómo quedan. Uno por acá. Y otro por... Y otro por acá. ¡Me encanta! Por acá tenemos una televisión. La voy a poner ahí. O sea, sí me hubiese gustado que fuese... blanca, pero... No tengo, así que tocará esa. Vamos a ver, por acá tengo algunas almohadas que van a hacer que esta casa se vea más acobijada. Estoy buscando una tipo alfombra, no quiero esta rosada, me hubiera gustado una blanca, pero no sé si tengo blancas, creo que no. Esperen, déjenme poner esto todo ahí para ver qué es lo que tengo. Y no, no tengo alfombra blanca, así que tocará la rosada. Igual no se ve mal. Quiero poner una almohadita ahí... Esta me gusta. Vamos a ver. Me gusta. Ok, déjenme ver si puedo poner algo en medio. Vi que tenía esto. Vamos a ver cómo queda. No me gusta. Nope. Bueno, después miramos qué ponemos en medio. Vamos a ver qué tenemos acá para poner para el perro. Vean esto. Ok, tenemos estas cositas para el perro. Ok, tenemos este platito blanco. Se lo vamos a poner aquí en la esquinita. Encontré otro blanco. Se lo voy a poner por acá también. Así, la comidita. Voy a tener que hacer esto un poquito para allá. Ok, después de buscar mucho, lo único que encontré para poner en medio fue esta mesita. La vamos a poner por acá. Ok, estoy buscando qué nos puede servir para poner en la sala, en el mueble que hicimos. Uy, este juego de mesa nos serviría. ¿Dónde lo podríamos poner? Aquí, me imagino. Así está bien, como que van a jugarlo. Ok, por acá tengo más decoración y más juegos de mesa. Vamos a ver qué logramos sacar de acá. Ok, vamos a sacar todo. Estoy viendo y no hay ninguna decoración por acá que me guste al 100. No me gusta nada. Perfecto, ahí no encontré nada. Déjame chequear si hay algo en esta otra. Veo algo que me interesa ya. Este florero. Déjenme ver si puedo encontrar otro por acá. Aunque lo dudo.
hubiésemos podido poner cosas así, pero esto no es una casa de Barbie, así que estoy evitando un poco las cosas que digan Barbie. Ok, esto no parece Barbie, se ve una maniquí rara ahí, pero bueno, voy a poner esa. Esto dice Barbie, pero está muy bonita, es como una revista, un libro, no sé. Ay, no, lo voy a poner porque es que no puedo evitarlo así. Un trofeo. Ok, perfecto. Voy a poner la revista de Barbie hasta acá abajo. Ay, se va a caer. No, esto no está soportando. Y ahorita me acordé que yo tengo cosas de Bratz acá, miniaturas, como maniquís miniaturas. Y que no tengo literalmente una, tengo literalmente dos. Así que voy a poner esta. O sea, no me acordaba que yo tenía mini Bratz. ¿Por qué nadie me lo dice? Vean las cositas que tengo de mini Bratz. Ay, no. Vean, no cabe. No cabe, pero vamos a ver cómo las metemos acá. Fíjense, que las metemos, la metemos. Ok, no pude meter la otra, pero logré meter esa y quedó súper bien. Y puse esto acá, los labios de Kylie Jenner. Luego tengo esta Bratz, que es Kylie Jenner también. Creo que esta sí va a caber. ¡Uy, está muy grande! Ok, no importa, igual la logré meter. Veanlo ahí. Eso estamos hablando, ¿eh? Ok, acá arriba vamos a poner la otra muñeca. Por acá tenemos otra muñeca, Bratz. Es que esta está bien grande, hay unas más grandes que las otras. Ok, ya no pude poner la Bratz allá, pero sí puse ese osito. Voy a poner ese trofeo ahí. Uy, qué lindo, me encanta. Ok, este florero voy a poner unas flores. No sé dónde lo voy a poner, pero vamos a ir a traer unas flores para decorar más. Ok, vean, esto fue lo que compré para poner en jarrito este. Vamos a ver cómo nos queda. Ok, vean lo que acabo de crear. Se me va un poco por un lado, así que le voy a poner una piedra. Tengo piedritas acá. ¿Ven? Qué bonitas. Le voy a echar una nomás para que le haga pesor. Ay, no entra esa. Ok, esa chiquitica sí va a entrar. Que sea un poquitico de pesor. Ahí está. Ok, esto ay, lo voy a poner por acá. Así. Ok, en esta casita hay algunas cosas que voy a tener que robarle. Cosas antiguas porque ya no sé qué poner acá. Así que vamos a poner esas cositas ahí porque sí, nada más. Ok, tenemos esta gavetica llena de libros. Vamos a poner libritos en todas las esquinitas acá. Son libros muy pequeñitos. Estos los compré en Shein, si querían saber. Y así quedó. Me gusta. Las paredes están un poco simples. Ok, tengo estas Bratz que son nuevas. Y no sé si alcanzan a ver, pero dice que hay un póster gratis adentro. Entonces me va a tocar abrir esta Bratz para sacar ese póster y ponerlo ahí. Ok, perfecto. Creo que este es el póster que dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Es grandísimo! ¡Wow! ¿Esto no me va a caber acá? Ok, la única forma de que este póster quepa acá es cortándolo. Y creo que me va a tocar hacer eso realmente. Y poner acá una cosa que diga Bratz. Lo voy a poner como en un cuadro. Lo voy a pegar en cartón de este mismo con el que hicimos esos muebles. Y esto lo hago en mi cuarto. Vamos de regreso para mi cuarto. Ok, ven, aquí estoy en mi cama trabajando en el cuadro. Voy a ponerle esto por debajo así. Le voy a poner esto para darle otro toque. El cuadro está terminado. Va a tocar quitar esto para poder ponerlo. Es un cuadro muy grande, así que abarca literalmente con toda la pared. Y así se ve. ¿Creen que falte algo? A mí me gusta. Y bienvenidos a la sala de la Bratz. Ok, ok. Tengo la emoción de ver cómo se va a ver las Bratz sentadas ahí. Así que vamos a poner una. ¡Ay! A ver qué tal. A ver. ¡Ay, qué hermosa! Ahora vamos con el baño. Ok, estoy buscando cosas para el baño. Ah, aquí están. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, acá están los baños estos. Tengo esta bañera. A ver qué más hay por acá. Ay, son dos bañeras. Está bien cool. Ok, este baño es el que más me gusta. Y esta bañera. La bañera va a estar acá una esquina. El baño va a estar esquineado por ahí. A ver, necesito un lavamanos. Uy, es que está bien complicado buscar juguetes acá. ¡Ay, esto no es un lavamanos! ¡Esto es una doctora! ¡No!
Ok, tengo este lavamanos que no me gusta mucho para acá, pero realmente no sé qué más poner. En este pedazo acá tengo este espejo, vean. O sea que honestamente nos podría funcionar por acá. Algo así, ¿saben? Porque necesito un espejo para que se vea, pero es que no me convences. Lo siento muy simple, no me gusta. Al final de cuentas me terminé convenciendo y se lo voy a poner. Le puse mucho tape para que no se caiga porque es vidrio y es pesado. Y ahí está. Ay, qué aburrido, ¿verdad? No, no me gusta. No sé que a ustedes tampoco. Uy, ok, voy a ver si pongo esto por acá. No me gusta. ¡Ah! No sé qué hacer, pero es que no me gusta el baño así. Ok, le he hecho este mueble gris para ponerlo aquí. Ahí, vean. Ok, vamos a poner esto por acá. Así se ve un poco vacío todavía, pero vamos a trabajar en eso. Vamos a poner un poquito de esto por acá. Estoy buscando como shampoos y eso, pero es que de eso sí es muy difícil encontrar. Tengo una secadora de pelo por acá. Creo que la podríamos poner por ahí. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos a poner una plantita. No me gusta cómo se ve la plantita. Vamos a poner planta. Ok, déjenme ver qué encuentro por acá. Ok, esto es una poción. Hagamos de cuenta que esto es un shampoo. Lo vamos a poner por acá. Uy, vean, no encontré más accesorios, pero encontré una toallita. Toallita que pondremos por acá. Chicos, tengo que grabar con flash porque la luz aquí en el sótano es muy mala y ustedes saben. Encontré este otro poquito de shampoo que voy a poner por ahí. Miren qué cool se ve, me gusta. Ok, encontré este florero que no lo voy a poner flores, pero lo vamos a poner de adorno por ahí. Siento que se va a ver cool. Ok, puse esa alfombra ahí. Pero lo que más puedo poner de cuadro sería este rótulo que dice Bratz, porque no sé qué más poner. Ok, este lo voy a poner más plain. Lo voy a poner así. Encontré estas cositas que son como pescado. He visto que hay gente que pone como pescaditos así cuando se trata de baños. Así que me pareció cool poner eso. Encontré un pastel para que te laves el cuito. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ay, qué felicidad me da esto! Encontré un mini basurero para que echen la basura del toilet. Y encontré esta pasta de dientes. La voy a poner por acá. Un vasito para que se laven los dientes. Y un cepillote. ¡Qué precioso quedó! ¡Ah! Ahora vamos por la cocina. Ok. He decidido que estos son los muebles que voy a poner ahí. Van perfecto, es un set precioso. Tiene estufa, tiene de todo. Y vean, creo que caben súper bien. No entra. Ahí está, cabe súper bien. Ah, lo voy a poner por acá. Tiene hasta la refri. Bueno, no es de este set, pero esta refri es la que voy a poner yo. El set de esa refri está ahí abajo, pero me gusta más este. Este tiene su lavamanos, tiene hasta un telefonito por ahí, es el mejor. Va a ser una cocina bastante, bastante lujosa. Es con la refri que es muy espaciosa. Esta cocina es la más grande que yo he hecho porque la mansión más grande de Barbie no era así de grande la cocina era bien pequeña. Igual que la sala era bastante pequeña en la otra cocina también. Así que voy a poner esta mesa acá. Sí es de Barbie, pero no tengo otra. Es bien elegante de abajo. Y voy a poner estas sillitas. Aquí está la otra. Por acá. Es decir, esta casa no va a tener comedor solo. Para la cocina sí tengo un montón de cosas. Vean nada más. Solo para que ustedes vean cuántas cosas hay aquí para ponerle decoración a la cocina. Ok, vamos a empezar con la decoración esta. Los accesorios estos. Vamos a poner una de estas para el pan. La voy a poner por aquí ya. ¿Qué más hay por acá? Miren, un rolito. Me gusta este. Esto lo voy a poner por acá metido. Ay. Ok, vamos a abrir esta otra cosita a ver qué hay aquí. Uy, miren, los cornflakes. Los cereales, hay un montón acá. Nunca pueden faltar. Voy a poner estos por acá.
Los voy a poner en este gabinete para que se vean por fuera. Ahí, cornflakes. Cereal de la vaca. Este otro cereal. A ver si no hay ningún otro cereal por acá. Seguramente sí hay, pero deben de estar hasta abajo. Voy a poner un pastelito a hornear por ahí. Trábate, por favor. Una hermosa olla ahí. Vamos a poner en medio, en medio de la mesa para tomar agüita ahí. Con un vasito ahí. Estoy viendo si hay otra caja de cereales por aquí. No veo más cajas. Bye. Bi, bi, bi. Vamos a poner pan por aquí. Voy a poner más. Solo quiero que se vea como que está lleno ahí. Ok, pondré café. Ay, no cabe, en serio. No. ¿Cómo que no cabe? Ay, bueno, voy a poner el café por aquí, aunque sea así. Hasta un bote de estos para los pancakes. Lo voy a poner por ahí. Tengo una bolsa de... no sé qué es esto. No sé qué es, pero yo lo voy a poner ahí. Comida enlatada, muy importante. Por ahí. Y más comida enlatada. ¡No cabe! ¡No! ¿Qué? Pues me toca buscar más porque no cabe. ¡No! Ponerlo ahí. Ok, agarremos esta cosa acá y... ay, ya tiene comida. De plástico, pero tiene. Pongamos comidita acá, como es el pollo, pero es... pongamos una pizza. Que jugos. Que huevos. Una botella de agua. Acá. Uy, toallitas de limpieza. Voy a ponerlo por acá. Ay, se cayó el otro. Ay, no, me va a dar algo. Me va a dar algo. Se cayó el otro cereal acá. Y una soda por ahí. Pedazo de pastel que alguien dejó. Y ya. Pondré un vaso ahí porque... tiene para sacar agua, entonces pondré un vaso por ahí. Y esa es la cocina, nada muy loco realmente. Vamos al siguiente cuadrito acá. Ok, he decidido y aquí va a ser la lavandería. Tengo una lavadora nada más por acá que voy a usar para esto. No sé exactamente a dónde está. A ver... ah, miren, aquí está. Esta es la que he usado antes para otras casitas, pero es la única que tengo, chicos, así que perdón, ¿ok? Esta ya tiene secadora, lavadora y todo. He traído mi metro para medir y es que voy a poner estantes alrededor de acá para poner ropa doblada y todo eso. Ok, vamos a ir a hacer estos muebles, ya medí todo y vamos a ir a ver cómo nos queda. Obviamente para no aburrirlos lo voy a traer hechos ya. Ok, esto es lo que tengo acá, hice este mueblecito... para ponérselo al lado de la lavadora aquí así. Ay, está un poquito pando. Ay, no, es que yo no soy la mejor haciendo esto. Hice estos para ponerlo aquí arriba así, como para doblar ropa o algo. Y hice este otro para ponerlo acá arriba para lo mismo. Ok, se ve muy feo allá arriba, así que lo voy a poner acá para que ahí se doble la ropa. Y lo voy a poner, creo que seguido así los dos, no sé. Creo que se vería bien así. No sé. Me parece que de este lado se vería muy bien. Uy, eso está bien pando. Ok, lo he puesto de ese lado. Ok, vean. Cabe perfectamente, o sea, está como a la medida literal y no era ni para eso. Pero bueno, quedó bien. Lo vamos a dejar ahí. Mientras tanto, este mueble lo puedo poner esquineado, pero no sé a dónde. Ay. Ok, esto lo haré como para planchar ropa. Lo voy a poner aquí para planchar ropa y para doblar ropa. Ok, se ve algo así. No soy la más fan de la laundry, pero bueno. Le pegué eso ahí. Ok, entre estos juguetes quiero buscar un cesto de ropa. Ay, vamos a ver si encuentro un cesto de ropa por acá. Uy, miren, aquí está el cesto de ropa. Vean, si no sabían, tenemos cosas de Bratz. Acá tenemos zapatos de Bratz. Y por acá había una que otra ropa también de ellas. Estamos viendo acá dónde es que la tenemos. Aquí está. Esta ropa es de Bratz nada más, así que vamos a ponerle ropa sucia de las Bratz. Ok, bien, aquí está la ropita que tenemos de las Bratz. Tenemos una que otra bien bonita por acá. Vamos a echar
esto por acá, ropa sucia, no mucha, y la vamos a poner debajo del mueble este. Vamos a parar esto ya. Ok, le voy a venir a robar una toalla a mi mamá para cortarla y hacerle toallitas a las brats. Ok, vamos a cortar toallitas pequeñitas. Ahí está la toallita y la vamos a doblar así para ponerlas allá. Se dobla, pero ahí la vamos a poner. Ok, aquí están las toallitas, las voy a poner aquí arriba. ¡Ay, un pelo! Ok, aquí traje más toallitas. Vamos a poner unas dos ahí. Y otras dos por acá. Quiero ver si le puedo poner algo más a esta lavandería. ¡Ay, miren esta sillita! Esta sillita no sería mal para que se sienta a esperar. Ok, estoy viendo qué más le puedo poner de cositas. Quiero que sea una casa muy equipada, así que es muy importante para mí. Cada detalle, miren, este me gusta mucho. Lo podríamos poner acá como un pequeñito detalle. Me gusta bastante. Ok, vamos a poner esto por aquí. Ok, estoy tratando de encontrar cosas para poner como suavitel y eso, pero es que no encuentro. Tuve que desocupar todo esto de comida. Tal vez se me fue más de alguna cosa acá de esto. Esto es para lavar trastes, pero no importa, lo voy a poner ahí. Chicos, esto se está derrumbando por completo. Voy a quitar esto, no me gusta. Está derrumbando por completo. Y voy a poner este mueble ahí. Se va a ver más bonito. Ah, vean, ahí está. Entonces voy a juntarlo un poco para allá y lo pondré así. O lo pondré de este lado con la sillita ahí y el canasto de este lado. ¡No! Me gusta más cómo se miraba el otro. Ok, moví la lavadora de ahí. Voy a poner eso ahí. Y voy a poner la lavadora por acá. No sé si ponerla ahí. ¡No me gusta esa gris! ¡Se ve feo! Pondré este mueble. A ver si... No va bien. Ok, me gusta más de este lado. No sé cuál es la diferencia, pero me gusta más. Y el saquito de ropa sucia ahí. ¡Ah! Voy a poner ropa doblada acá para que no sea tan vacío. Y lo que pasa es que esto no se queda junto. Entonces con tape voy a unirlo. Vean, le he puesto tape ahí. Voy a poner dobladito por acá. Perfecto, doblé unas cuantas ahí. Ahora voy a poner esta alfombra ahí. Y así quedó la lavandería. Así va la casita hasta ahora. Espérense. Antes de continuar, quiero poner esto. Ay, no cabe. Bueno, lo pongo acá entonces. Ok, por ahí pondré el closet de las brats. Este es el closet, ya está hecho. Es un closet muy grande. Y está hecho a la medida, así que cabe perfecto. Perfectamente acá y lo he hecho yo por si no sabían. Miren qué precioso. Para este closet tenemos por acá muchas cerchas. Y vamos a guindar toda la ropa de las brats por ahí. Esto va a ser una tarea complicada, poner toda la ropa ahí, pero lo vamos a hacer. Ok, saqué toda la ropa acá que pude. Voy a poner las piezas, pues no sé, más bonitas, las chaquetas guindadas, acá hay otra. Incluso ya probé a poner la cercha 1 y quedó súper. Esto iría guindado por acá. ¡Me encanta! Perfecto, he puesto los pantalones acá y pocas de las camisas que pude poner están acá. Ok, perfecto. Vamos a cambiar las camisas para la parte de acá arriba porque son bien poquitas. Así que lo vamos a poner ahí. Ahí está. Los pantalones acá. Faldas. Todo eso por acá. Me encanta. Nunca había tenido la ropa encerchada en el closet de Barbie. Quisiera yo este closet en la vida real, la verdad. Perfecto. Así quedó. Ok, tenemos carteras por acá. Voy a poner las carteras estas en ese closet.
closet. Obviamente las que dicen Barbie, no. Voy a poner toda la colección de carteras de estas muñecas ahí arriba. Carteras súper lindas. Vamos a ver. Esta otra cartera. Ok, voy a poner más carteras porque las que puse fueron muy pocas. Voy a poner esta. Voy a poner por acá arriba también. ¡Ay, no se para! Ok, espérense. Voy a poner esta mejor. Miren qué belleza de cartera esta. Esta sí está preciosa. Tenemos esta otra. Esta es una cartera blanca. ¡Ay, puse dos blancas juntas! ¡Qué cool! Ahí está. Y así se ve. Ahora pondré zapatos. Aquí están. Ok, tenemos las pantuflas. Que estas las quiero para ponerla con una pijama. Voy a poner botas acá. Ahí está. Y por acá está la otra. Ok, ahora los tacones. Y botines, obviamente. Voy a poner estos botines por acá. ¡Ay, es que es bien difícil, chicos! ¡No! Ahí está. Tengo estos otros zapatos por acá. Voy a ponerlos por ahí también. Ahorita recogemos esa cartera, chicos. Parece práctico. Ay, creo que me hace más fácil sacarlos todos. Ahí está. Voy a cambiar aquella cartera porque aquella cartera se estaba cayendo demasiado. Ay. Voy a poner esa. Ahí está. ¿Cómo les quedó el ojo? Miren, qué cool. Oh my God, me encanta. A ver, me falta este par de botas. Lo voy a poner por ahí porque, pobrecitas, pecado que no se pongan ahí. Y estos botines que están preciosos también. Miren eso. ¡Me encanta! Ok, espérense. Quiero buscar algo para poner ahí. Que se vea como para descansar. Como una sillita o algo. Ay, déjenme ver. ¿Qué tengo por acá? Esto podría ser. Ay, es que siento que esto es de Barbie. ¡Barbie no! Espérense. Creo que tengo algo que compré para esto especialmente. Ok, esto nos podría funcionar. Vean, tenemos, espérense. Tenemos esto, que esto es de Barbie, pero no importa. Es de Barbie extra, pero lo podríamos poner ahí, ¿ve? Porque, ¿por qué no? Vamos a agarrar este maniquí, lo vamos a poner ahí igual. Porque, ¿por qué no? Es un closet. Sí, ese vestido sí es de Barbie, pero no importa. Esto no va ahí. Ay, no, déjenme ver si puedo poner algo como esto acá. Ay, sí, queda súper guau. ¡Oh! Ay, se cayó eso. Sí queda bien, pero no. Tiene que ser algo más pequeño. Ok, le quité el vestido de Barbie nada más para que no se vea como que... Ay, es de Barbie. No, como que no. Ok. Estamos tratando de literalmente no poner cosas de Barbie aquí casi. Vamos a poner eso por ahí. Me encanta, una alfombra acá hubiese sido... perfecta, pero es que no tengo. Lamentablemente no pude encontrar lo que les dije. ¡Ah! Vamos a poner un peinecito ahí porque, ¿por qué no? Peinecito por acá. Ok, vamos a dejar estos dos espacios vacíos por ahora. Después lo vamos a hacer. Ahora quiero hacer el cuarto de la Bratz porque estoy demasiado emocionada por usar esto que compré especialmente para esto. Ok, lo primero que vamos a hacer es agarrar estos colchones. Y literalmente vamos a hacer la cama de estos colchones. Sí, la voy a hacer en medio. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo de este color. Ok, no lo costuré ni nada. La cama está un poquito chueca, pero así es como se ve. Nope, eso no me gusta. Eso parece que alguien vomitó ahí. Lo que voy a hacer ahora es poner esta cama de Barbie. Y le voy a poner la sabanita esta ahí. No, ya lo probé y eso no me gusta. Y se la voy a poner así. Ok, vamos a ver si hay algo más aquí que nos pueda servir. Esta almohada sí. Ok, he puesto la cama de esta forma porque es mejor. Y para que se vea lindo voy a ver si puedo poner unas almohadas acá. Es que no tengo como que unas de un solo color, así que me cuesta un poco. Uy, vean, este incluso es de las Bratz. Entonces pondré la cama ahí. Ahí está. La cama no es mi favorita, pero bueno, estamos haciendo lo posible. Vamos a poner esto. Estoy re emocionada por abrir esto.
Wow, esto es precioso realmente, vean esto. Wow, esto es lo más lindo que yo he visto, vean qué precioso. Ok, estaba viendo esta sillita y TC trae esta, así que en vez de esa voy a poner esa. Me siento muy mal porque la cama se ve muy fea. Pero bueno, vean, traía esto, lo voy a poner por acá porque obviamente este es el cuarto de la Brax, así que necesita como que tener cositas. Acá voy a poner algo. Acá está, vean. Esto es lo que voy a poner ahí. Ok, para el cuarto este tengo este otro mueble que es color hueso. Vean, acá está. Te voy a poner por acá. No me gusta esta cama realmente. Yo voy a quitar esto. No me gusta, no me gusta. No. Ok, pero sí me gusta esto, así que lo voy a poner ahí. Oh. No, esto ahí no. No me gusta, no me gusta ninguna de las camas que tengo para las muñecas estas. Vean, son estas las que tengo. Obviamente son de Barbie, pero ninguna me gusta, la verdad. Esto funciona más como asiento. Ay, pero no. A ver, esto es lo que tengo. Nada de esto me gusta. Ok, chicos, eso es lo más que pude hacer con la cama. No le doy arreglo, la verdad. Realmente estoy intentando ver qué hago con esto. Como que quiero ver si hay otras formas que pueda hacer que la cama se vea bien. Pero es que está difícil, la verdad. O sea, podemos intentarlo así. Ay, no me gusta. Eso es lo más que pude hacer. Lo que voy a hacer para que se vea un poquito mejor es poner un cuadro como el que pusimos ahí abajo. Ahí con una foto de todas las Bueno, cosas. Ahora hacemos eso. Déjenme ver qué más hay acá que podamos poner ahí. No veo nada interesante. Lo podemos poner por acá. Realmente no hay nada. No. Ok, había puesto esto por acá, pero no me gusta. Y esto acá con esto. No mucho, pero aquí está el cuadro que he hecho, que es el que voy a poner por ahí. Así se ve, de lejos no se ve tan mal, ¿eh? Ahora tengo por acá una computadora. Realmente tengo dos, ¿cuál pongo? Pondré esta. Y tengo una tablet también. Pondré la tablet y la compu por ahí. Déjenme buscar la mascota que va a tener ella. Ay, miren esta. Esta está muy bonita. Voy a ponerle esta. Ahí va a estar la mascota. ¡Ay, qué precioso! Ok, ahora vamos a trabajar en el cuarto de los niños. Vean todo lo que tenemos acá para el cuarto de los niños. Ajá. El cuarto de los niños va a ser acá arriba. Aún no sé qué voy a poner acá ni acá. Para el cuarto de los niños tenemos acá... Vamos a ver. Ok, en el cuarto de los bebés voy a poner... Va a haber cuarto de bebés, cuarto de la niña pequeñita. Va a ser blanco. Por acá vi una cuna, no me acuerdo. Ah, aquí está. Vean, esta cuna le falta su otra pieza. Ay, ¿qué se hizo? Voy a llorar. Acá está la cuna. Creo que... Me acuerdo que había otra. Ah, vean, aquí está la otra cuna. Ah, espérense, entonces quito esta. Primeramente que todo, vamos a poner esta cuna ahí. Con este mueble por acá. Este por acá. La sillita de comer en una esquina por allá. ¿Qué más tenemos para el cuarto de este bebé por acá? La sillita blanca esta, vean. Claramente esta va a estar en una esquina por ahí. Ay, se ve un cuarto bien blanco. Da miedo. Ok, bueno, ahorita le vamos a dar color. Vamos a poner una sabanita, vean. Esta es una sabanita muy bonita. Vamos a poner esta, a ver cómo luce. Ay no, esto es más grande que el cuarto, no. Ok, esta es la sabanita más pequeña que tenemos. Este cojín por acá. No. Por ahí entonces. Y esta sabanita ahí. Ok, vamos a ver qué más tenemos acá para este cuarto. Tenemos esto. Lo vamos a poner por ahí. Ahí. A ver. Ay, tenemos una super silla ahí. Ay, qué linda esta mesita. Tenemos esto que no estaría nada mal ahí. Tenemos este precioso cambiador. Qué bello está esto. Uy. Uy, eso es altísimo.
¡Ay, Dios mío! O sea, sí es un cambiador, ¿verdad? Eso está muy alto. No, no sé si poner eso ahí como que lo opaca, no me gusta. Ok, he decidido no poner eso ahí. Esa lámpara realmente tiene luz, nada más que no sé dónde conectarla. Y así se ve el cuarto, se ve bien simple, ¿verdad? Lo sé. Estoy viendo qué le pondría a las paredes. Bueno, no encuentro nada para las paredes, pero vamos a decorar esto con un poco de accesorios. Tengo esto que está full de accesorios y hay una alfombra ahí que voy a poner. Perfecto, esto me cayó como el lío al dedo, la verdad. ¡Pum! ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ay, miren! ¡Qué lindo! Literalmente puedo poner este cuadro ahí. Me salvó la vida. Chicas, he encontrado cositas aquí en el carrito de este de Barbie, donde está Chelsea. Vean. O sea, esta no es Chelsea, esta es la bebé Kelly, pero he encontrado y creo que voy a poner este caballo ahí. No, ¿verdad? Nah, mejor no. Ok, sigamos buscando accesorios. Ay, este precioso osito está hermoso, lo voy a poner aquí en la esquina. Peinito para el bebé blanco. Un hermoso biberón por acá, lo voy a poner. Ay, vean, ¿verdad que esto tiene gavitas? Voy a poner cositas acá. Ok, eso fue lo que puse. Me costó muchísimo ya que la puerta izquierda no abre. Tengo esta almohadita y me hubiera gustado que... Ay, bueno, lo voy a dejar ahí, está bien. Simple, pero bonito, me gusta. Pensándolo bien... Este pedazo acá es el que voy a hacer el cuarto de Kelly. Ok, aquí vamos a decir algo. Es Kelly. Nada que ver con las brats, pero no tengo brats de las pequeñitas. En Guatemala sí tenía, pero acá no. Así que vamos a suponer que son brats chiquiticas, pero todavía no se parecen a las brats. Y son las hijas de ellas. Así que... ¡Ay, miren! ¡Tengo este caballito! Este sí luce. ¡Ay, porque es igual de blanquito, vean! ¡Ay, sí, me gusta! Como decía, este va a ser el cuarto de una de estas muñecas. Acá está la camita. Ok, ok, tengo esta casita. Es que esta dice Barbie, no quiero ponerla. Pero lo que quería hacer era abrir esta casita así. Y poner la cama de ella así. O sea, siento que se ve bien. Por acá tengo esta alfombra. No. Ok, déjenme quito esto entonces. Lo pongo aquí para mientras. Solo pondré la cama de ella por ahí. Ok, para el cuarto de esta niña hice esta mesita de noche. La hice hace como 3 días. Está algo feita, pero bueno, igual la voy a poner por acá. Para ponerlo de adorno tengo estas botellitas. Y bueno, así es como funciona esto. Ponemos eso ahí. Esto ahí. ¿Ven? Por acá tenemos este mueble que es de ella. Entonces, ese lo voy a poner por ahí. Por acá, esta lamparita súper bonita. Que la verdad va más la lámpara ahí. Decoraciones. Así que vamos a poner esta lamparita por ahí mejor. ¡Ay, sí! Se ve mejor. Y esto por acá. Bueno, voy a poner estos dos caballitos. Uno acá. Y el otro acá. Tengo esta casita de Barbie que es súper miniatura. Y esa se la voy a poner por acá. Luego acá tengo esto que voy a ponerle esto con una televisión. Y lo voy a poner por acá. Ok. Y por acá está esta tele que tiene a Barbie. Estas bras son muy fan de Barbie. Y voy a poner esto por ahí, la tele, para que vea. Y por acá voy a poner unas cosas... Como es este conejito por acá, súper lindo. Acá lo voy a poner, miren qué lindo. Y vamos a poner otros peluchitos como son este otro. Vamos a ponerlo por acá y por acá. Miren qué lindos. Y vamos a poner los libros de ella acá. Y acá es donde los voy a poner. Y ese es el cuarto de la Bratz niña. Nos falta la parte de arriba. En la parte de arriba quiero poner una piscina. Esta se ve muy bonita. Háganse de cuenta que es como un penthouse que tiene la piscina arriba. Ahí.
este va a ser, obviamente esto va a ser como tipo patio. Tengo esta casa de acampar y la quiero poner por acá para que las niñas jueguen mientras las Brats están en la piscina. Así. Ok, y luego falta esa parte. Tengo este carro que puedo poner ahí y tengo estos que también funcionarían. Creo que el que cabe mejor sería este, así que este va a ser el garaje. ¡Ta-ta-ta-tón! Vamos a ver qué Brats van a vivir acá. Tú me agradas. A esta Brats le voy a poner una pijama para que se esté en el cuarto. Ok, vean qué linda quedó. Vamos a meterla por acá. ¡Wow! Cabe súper bien. O sea, obviamente porque es de ellas, ¿no? Pero por acá también tenemos Brats. Tenemos a esta que está despelucada. La pondré aquí en la sala. Ahora sí. Esta casa tiene 5 niveles y 10 cuartos. En el primer nivel podemos encontrar la sala y el baño con todos sus accesorios. En el segundo nivel podemos encontrar la cocina y la lavandería. En el tercer nivel podemos encontrar el gigantesco closet de las Brats. Y a la par, el cuarto de las hijas de las Brats. En el tercer nivel podemos encontrar el cuarto de las Brats. Y en el otro, el cuarto de los bebés de las Brats que todavía vienen en camino. Y hasta arriba podemos encontrar el patio con la piscina y con eso y el carro. Y bueno chicos, como pueden ver, esta casa es más grande que yo. Si te gusta este video, dale un like para yo saber y seguir haciéndolos. No olvides de suscribirte para más contenidos con todas mis muñecas. Nos vemos a la próxima. Los amo.